¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Sabor y Siluma. Parece que la altura ya me produce justamente algún tipo de afección porque hasta se me va la voz. Bueno, hoy presentamos un lugar diferente, la escenografía, por supuesto, vamos a estar compartiendo con ustedes realmente preciosa. Estamos en un edificio bastante alto, por cierto, uno de los edificios más altos de Paraguay. Y vamos a estar compartiendo el programa aquí. En la terraza nos esperan justamente invitados con quienes vamos a estar compartiendo el programa. Así que, don Oki, no tenga miedo, mi querido amigo. Buen día, don Julio. Buen día al televidente, don Julio. Y queremos echarle la, ¿cómo era? La pregunta. Sí. ¿Quién será nuestro invitado de hoy, don Julio? Vamos a ver. Él es doctor, por supuesto, se luce muy bien en este canal, así como también ella. Está ella, haciendo... por ejemplo, don sí. Julio, es bailarina. Ella es bailarina, es luqueña también. Participó en varios programas. Sí. Don Julio, de competición, por ejemplo. Exacto. En Calle 7, sí. En Rojo Fama y sí. Mucho más, don Julio. Claro que sí, aparte que comparte las tardes de con los chiquitos justamente aquí en este canal, así que vamos a estar conversando con estos dos personajes de la televisión paraguaya. Y dicen por ahí, don sí. Julio, dicen por ahí. Eso déjeme a mi cargo, y esa parte. Por ahí, don ya, Julio. Ya, eso no es de su incumbencia. Que por ejemplo va a cocinar la invitada. Vamos a ver, algo bastante light, por supuesto, como se espera de ella, porque es flaquita, muy linda, es referente justamente de las niñas, Ella es muy niñada ella, ¿sí? Me encanta, es totalmente aniñada, ¿eh? Bueno, vos sí que vas a tener agallas para subir este edificio, sí, mi querido. Pero, Julio, estamos, por ejemplo, en el piso 41. En el piso 41, sí. Realmente, ¿cómo se llama? Edificio, ícono. La Torre Ícono. La Torre Ícono, el edificio más grande, más alto, justamente, de Paraguay. Uno el más de los alto puntos en este más caso. Alto, don Julio. Sí, señor, ahí uno está. Uno de los puntos más altos donde se ve toda Asunción. Yo, por ejemplo, todo. Acá veo, ¿sí?, la pared. Exacto, ¿su casa usted ve de acá? Y acá veo mi edificio y veo mis dos autos. No me diga, está viendo todo, ¿eh? Bueno, yo por Luque, por dónde está, yo estoy totalmente desorientado acá, pero no importa, ¿eh? A no. Espalda de nuestro camarógrafo, don Julio. Exactamente, no quiero ni desprenderme mucho de esta baranda porque me da un poco de miedo. Julio, que no se acerca a la baranda. Exacto. Yo quiero mirar un poquitito, no, hasta ahí nomás porque no me animo, ¿eh? Yo a mí me produce mucho mareo, ¿eh? Bueno, estamos en el edificio más alto de Asunción, 40 pisos, vamos a estar grabando el programa y compartiendo con ustedes, así que hoy vamos con a la... dos invitados, don sí, Julio. Sí, señor, de lujo, de lujo. Compañero. ¿Dónde paso, don Julio? Me sí. Voy a recorrer todos los pisos. Haga todo ustedes. Pregunte el precio también, si por ahí tiene interés. Me contaron que está en dólares, don Julio. Bueno, y debe ser de los muchos, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos a ir a la pausa con una vista espectacular de la capital de Paraguay, Asunción. Dice, qué lindo, me siento como en San Pablo, ¿qué? Sí, don Julio, ¿no puede probar, don ¿sí? Julio, y tirarse a ver? No, está, a ver qué pasa, a ver si es que de repente... A ver en cuánto llega, don Julio. A ver, verdad, bueno, ¿cuánto demora subir? 7 minutos, don Julio. Exactamente, Hacemos la pausa desde la Torre Ícono, el edificio más alto de Asunción. A la vuelta, por supuesto, nos esperan nuestros invitados. Ella, el doctor y ella, bailarina. Conductora. Y creo que a usted le llegó el chisme. Sí, don Julio, vamos a saber aquí en este programa. Pausa, ya volvemos. Ganas mías
Bien, ya de vuelta aquí en Sabores y lo más, y por supuesto ya con los invitados. Estamos en el piso número 40, en el lugar donde va a empezar a cocinar, y estoy en compañía del doctor Musi y por supuesto la bella Silvita. Empiezo por el caballero, esta vez al revés. Doctor, ¿cómo ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Espectacular, a gracias a vos, en serio. Y te decía primero, a vos te saludo porque con él ya con besito. ¿Cómo estás, Julio? Silvita, la niña mimada del canal, ¿cómo estás, muñequita? La nena de Red Guaraní. Así es, señorita. Súper bien, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos acá para pasar bien y para cocinar un poco. Repito, muchas gracias porque yo sé que ustedes trabajan, ustedes por supuesto siempre están ahí con las grabaciones y bueno, y otras tareas también, así que hacer un alto en los quehaceres de ustedes, así que muchas gracias. Bueno, me decían de que vas a preparar un rico zapallito. Yo me atreví, yo no sé, primero que ya te pido mil disculpas, no he conseguido, no sé qué pasó hoy, parece que pasó de moda el tomate, ahora le alcanzó la zanahoria. No, en serio, doctor, no encontré zanahoria y no encontré el zapallito de tronco, pero igualmente traje el primo hermano que es un zucchini, zapallito italiano. Claro, igual. Bueno, y vamos a preparar entonces un zapallito relleno, me decía. Sí, vamos a preparar un zapallito relleno. Esto medio que cocinar en la tele me pone un poquito nerviosa, ¿verdad? Porque en mi casa yo estoy ahí, ¡ah, cocino! No, pero bueno, vamos a hacer algo acá súper fácil, también súper rápido. Y bueno, no vamos a usar tanto tomate, sobre eso le preocupan las señoras. Ah, ya, vamos exacto, a usar sí. también otras cositas. Pero igual tenemos tomate ahí. Hay un claro, no, no. Doctor, mira que puede tener una esposa que ahorra mucho, así que vamos a hablar de eso. Más tarde. Pero hay que saber ahorrar, no hay exagerar, lo justo y necesario. No, claro que hay sí. más tomate. Ahí tenés, doctor, pasarle el frasco del aceite, por favor. Sí. Espera, que aceite. Este ahí, ese aceite. Bueno, yo aclaro que en la cocina, Julio, no soy muy sí, bueno, ¿verdad? Yo pero... te ayudo con esta parte. Sí. Bueno, vamos a explicar. Nosotros ya tenemos acá las verduritas todas picadas. Toda vamos a usar tomate, cebolla, un poco de ajo. Y eso, vamos a cocinar primero acá las verduritas. Entonces vamos a poner un poquito de aceite en el fuego. Claro, poquito aceite, una excusa nada más para dar un salteado rápido, ¿verdad? Claro, poquitito. Bueno, ahí yo te puse un dientito de ajo con la cebolla también, no sé si está bien. Sí, está súper bien, el ajo de tu agrado. Sí, el ajo le da un rico sabor. Perfecto. Y más adelante vamos a hacer un relleno con verduritas, hoy vamos a agregarle atún, eso después, primero hay que cocinar las verduritas. Las verduritas, ¿por qué atún? ¿Por qué no pudo haber sido una pechuga de pollo hervida, picada? ¿Por qué no puede ser huevo picado? Yo preferí esto porque es mucho más rápido también. Claro, ¿entendés? Claro. Mucho más rápido, no sé, más accesible. Y como que tengo mucha hambre, preparas enseguida. El pollo tenés que otra vez cocinar, tenés que, no sé, más proceso. Por lo fácil nomás opté yo. Claro, pero y aparte que yo supongo que el atún vos consumís, ¿verdad? Consumo, no es que tanto me agrada, pero consumo porque ¿Qué consumo. Doctor, ¿qué pasa con las mujeres que muchas veces con el pescado están un poquito reacias ahí, eh? Y mirá que ellos tendrían que, y vos por supuesto como profesional, vas a avalar, ¿verdad? Que mínimamente 40 gramos, 400 gramos de pescado semanal o... Eso es, bueno, viste que depende mucho también de la actividad de la persona, del gusto de la persona en sí. Sí. Hoy en día, de hecho, se recomienda consumir peces de mar, de río, nuestro país, por el tema del precio mismo y el acceso, ¿verdad? Es fundamental el consumo, es fundamental. Y cuando la gente busca hoy en día lo más rápido y lo más rico también aparte. Sí. Y el atún es una buena... Pero siempre aconsejamos, Julio, el lomo de atún. El lomo de atún al agua, porque desde el punto de vista calórico es en menor cantidad y aparte es la proteína de mayor valor biológico, ¿verdad? Sí. Que es el lomo realmente. Voy a caer una redundancia, por supuesto, al ser lomo, obviamente disminuye totalmente la grasa propia del pescado. Buenísimo. Bueno, sartén, aceite, entonces fue tu ajo, tu cebolla, sí, puntita de tomate ahí, ¿verdad? Así mismo, vamos a esperar un ratito que se cocine un poco esto. Sí. Luego vamos a ir agregando el atún y... Y así, vamos ahí, a ir te va mezclando, ¿verdad? Claro. Bueno, doctor, ¿cómo está yendo el programa? Espectacular, súper fabuloso. Súper bien, ¿sabes, Julio? Que justamente estábamos hablando recién detrás de cámara acá con nuestro camarógrafo ahí, justamente. Sí. Espectacular está. La gente se va aprendiendo cada vez más. Estelar Médico, aparte, es un formato que vino como para enseñar, educar. Sí. Aparte que es un programa muy instructivo, es divertido también. Totalmente. Creo que nos divertimos haciendo los médicos que estamos dentro del programa. La gente se ríe, se divierte y aprende con nosotros. Y es un formato nuevo para romper un poco el esquema de lo que actualmente la televisión. Claro, que deja un poco ya con programas que ya se tienen justamente en la televisión, como en el caso justamente específicamente, bueno, y doy con nombre y todo, la quería vivir Landó, ¿verdad? Pero algo que atraiga un poco más, que tenga justamente esa picardía, como ustedes le ponen al programa, y por ende justamente que le tiente más a los televidentes. Claro, no, de hecho hoy en día para ser visto en la televisión y romper un poco el esquema típico del médico, que es el serio. Sí.
cayuela, aburrido que habla. Encima que ya tenemos los problemas cuando va a ir al médico. Ya tenemos los problemas, no nos gusta. Claro, y para romper un poco la estructura dijimos, bueno, vamos a hacer algo movido, entretenido. Algo que sea muy accesible en cuanto a las palabras, al conocimiento, a la información, que la gente se eduque, que nosotros también, vos sabés que aprendemos muchísimo nosotros haciendo el programa, porque nos obliga a estar actualizados, ¿verdad? No, totalmente. Y todos los días Starbucks encima del libro, ¿verdad? Pero es espectacular porque es una propuesta interesante para el televidente, para nosotros como profesionales, para el colega también. O sea, aprendemos todo. Silvita, pasaste vos, ahora paso contigo. Pasaste por programas justamente reality, como en el caso de Baila, estuviste en Rojo también, estuviste en Desafío. Física. Exacto. Todo eso, ¿verdad? Te exige, por supuesto, eso te expone en cámara y que sea justamente referente para chicas de tu edad, por ejemplo. De hecho, por supuesto, eso representa mucha responsabilidad para vos, ¿verdad? A modo de cuidar justamente tu imagen, ¿eh? El nombre, claro, de Silvita Romero sea bien cuidado, porque repito, sos referente para muchas nenas. Claro, desde que empecé en la televisión siempre tuve esa mentalidad de que quiero marcar una imagen fija, que es como soy luego, y trato de cuidar. Este programa de RG Kids a mí me viene súper bien, porque yo tengo mucho tacto luego con las criaturas, me gusta mucho, soy profesora de danza, inclusive a chiquititas estoy enseñando. Entonces ya pasé por varios programas, de todo un poco, de baile, de competencia, de realities. Ahora estoy como, o sea, en la faceta de conductora, y la verdad que me siento súper bien. Hay muchísima buena respuesta también de los niños por las redes sociales y nada. Estamos continuando hasta, o sea, vamos a seguir por un largo tiempo, sí, haciendo reír a los chiquititos. Exacto, por sobre todas las cosas, hacía falta justamente un espacio para, claro, los chiquitos, ¿verdad? Hacía falta ya todo. Más todavía en ese horario. Bueno, el Regolani siempre se caracterizó por tener justamente programas para toda la familia. De la donde familia. Las personas mayores, los abuelitos, los chicos adolescentes, incluso sean partícipes de la programación, ¿eh? Y que sean justamente, se sientan identificados con el canal. Bueno, rehogadito, entonces la cebolla, el ajo, la, sí, pulpa de tomate. Vamos a agregar un poquito de sal. ¿Me pasas la sal? Sal. Te voy a pedir, doctor. Tienes que hacer algo. Ahí poner la sal, ¿Vos crees en eso, Julio? Poné ahí, no sé. ¿Qué? No quiero que haya mala onda entre ustedes, pues ya vamos a hablar de otra cosa. Agarra ahora tu sal, mi amor. Pues si no, dice que cuando una persona te pasa de mano en mano, después puede haber problemas. Y eso es lo que menos quiero ahora, este momento, que están empezando los viajes, en serio, doctor. Estamos empezando unos viajes, sí. No, de hecho, nos conocimos, a ver, hace... No hace mucho tiempo, pero sí a finales de noviembre. ¿Se conoció en el canal ustedes? No, vos sabés eso. Nunca nos cruzamos en el canal, ¿verdad? Y conste que, bueno, aparte los horarios dentro del canal son totalmente diferentes, claro, sí. Pero no, nada, nos conocimos en el gimnasio, ¿verdad? Nos cruzamos así, mirá, por esas cosas, sí, de la vida. Sí. Ahí entrenando, ¿verdad? Y no, nada, nos conocimos a finales de noviembre. Y bueno, a medida del 2014. Sí, hace poquito. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, bueno, empezamos a hablar, como que nos enganchamos muy rápido, tenemos la misma onda. Y de repente, nada. Bueno, los varones son más prudentes, justamente en la manera de conocerse. ¿Cómo fue? Te flechó ella, hecha, ojo, contame, ¿eh? Hola. Nosotros los varones queremos ser un poco discretos muchas veces en comentar, pues yo quiero que vos me digas, ¿eh? Bueno, fue así, nos conocimos en el gimnasio, sí. Nunca nos cruzamos en el canal. No, eso ya me dijo, pues sí, me vuelve, miraba, sí. Él te miraba. Sí, el mismo día que nos vimos en el gimnasio nos miramos los dos, Pero yo soy la típica mujer que espera, así que el hombre le busca. Claro. Entonces fue él el que me buscó, estuvo ahí. Y yo como ya le ubicaba, también le conocía, había varias personas que me hablaban bien de él. Entonces surgió lo que surgió. Que sí, que ya de tu parte había un interés. Entonces ya estaba medio que preguntando, che, ese doctor qué churro, una cosa de esa. Porque preguntó, en serio sí, pregunté el expediente. ¿Verdad? Uno siempre tiene que saber, claro, qué clase. ¿Entendés? Y bueno, entonces como que tenía esa posibilidad de saber qué onda. ¿Qué onda? Está. Bueno, pues seguimos, que después me retan. A ver, ¿qué le pusimos? El tomate, sí, la sal, el pimiento, yo y mamá. ¿Eh? ¿Qué le hacemos ahora? Exactamente. Ahora vamos a poner directamente ya. El atún, perfecto. Ahí tenés una cucharadita. Sí. Doctor, si querés alcanzarle una cuchara, por favor, ahí a la futura esposa. ¿Ahí, o no? Yo ya le quiero casar ya, ¿eh? Julio, no vayan a depurarte. No, todavía. No, estoy, digo, no pa' cocho, vea, pero. Pero tenés fama, Lole, que le querés casar a tu Mira que pareja que pasaban por este programa terminaron juntos. No tira para mala suerte. Exactamente. No seré Mirta Legrand, pero este programa da suerte. Bueno, ahí está. Vamos a mezclar ahora. Obviamente en sus casas le pueden ustedes poner las verduras. Sí, cebollita de verdeo, vos viste esa cebolla rallada, supongo que quería que vaya ahí, ¿verdad? Sí, también. Ustedes pueden, no sé.
pueden crear acá todo lo que quieran. Jugar un poquitito. Jugar un poquitito. Doctor, hay un auge de cuidarse, tanto varones y mujeres ahora. Empezó hace 2 años, Julio, más o menos una onda, vamos a decirle así, de que la gente busca más salud, es un cuerpo más fit, como se dice, un poco más fitness. No sé si apuntar al fitness, ¿verdad? Pero sí, un cuerpo más cuidado, una mentalidad un poco más asociada a lo que es la conducta de la actividad física, hacer un poco, estar en permanente cuidado en cuanto al cuerpo, lo que uno come, y se ve eso en la gente. Sí. Yo creo que hay una ola así de como de salud, vamos a decirle, que ojalá coincida con los próximos resultados que se van a hacer en las encuestas nacionales en lo que respecta al tema del sobrepeso y la obesidad y todo eso, ¿verdad? Que se pueda ver que hayan disminuido aunque sean los porcentajes, ¿verdad? Pero sí, la gente busca cuidarse hoy en día. Y esto es un plato super light también, ¿verdad? A eso quería llegar justamente. Comer sano, Silvita, doctor, nos cuesta mucho. Acá tenemos justamente una lata de atún, ¿verdad? Bueno, quien puede comprar el lomo de atún, que hay una marca que yo prefiero, ¿verdad? Pero que tiene su precio. Pero igualmente, atún es atún. Y por supuesto, esto no viene a ser realmente lomo, pero bueno, otra parte de la carne del atún, que igualmente es bastante beneficiosa. Mezclada con cebollita, con tomate, como está haciendo Silvia, y utilizando justamente estos cuenquitos de cuenco, digo bien, estos recipientes hechos en base a zapallito italiano, luce muy bien. Uno está comido, ¿esto con qué se podría acompañar, doctor? Que Silvia, por ejemplo, ¿esto solamente ya misma o arrocito blanco? Entonces se puede acompañar con alguna guarnición, claro que sí. Pero, por ejemplo, te pregunto, ¿con qué vos comerías? Y yo comería 2 de esos, ya me voy a ¿Cómo llegar. Es un plato de Silvita? ¿Comilona? Hija, yo soy muy comilona, yo como todo. Como que tengo mucha actividad física, entonces tengo que comer. Julio, espérate, ya interrumpí. Sí. Mentira que jamás va a comer 2 de esto. Se va a comer 2 latonas de esto. Se va a comer. Con 3 latas de atún. Es mentira. Señora, mentira. Ella no come 2 de esto así. No, mentira. Uno. No, 5, 6, fácil. Ah, mentira. Bueno, está muy bien. Yo tengo muchas amigas de la TV, incluso que digo, yo la veo tan flaquita, tan linda y comilona. Las bailarinas, por sí puedo decirlo, comemos muchísimo y comemos así de todo. Somos muy dulceras también porque necesitamos mucho azúcar. Ah, bueno, muy bien. Ahí está. Rellena ya eso entonces. Sí, espera. Ahora falta poner esta aceitunita. Te saco esto para que no te moleste ahí, Silvita. Dale. Y le agregas aceitunas así. Sí. Esas no tienen carozo, así que no tienen semillas, así que directamente agregar, sin picarle puedes agregar ahí. Doctor, como profesional, esto, 2 zapallitos de estos, ¿qué yo pongo al lado para decir estoy comiendo bien? Sí, a ver, yo te cuento. Ya tenés la porción de proteínas del plato, que es lo que respecta a una lata de atún, sí, ¿verdad? Y ya tenés también las verduritas picadas. Se puede acompañar, por ejemplo, con 100 gramos de arroz blanco, por ejemplo. Perfecto, hervidito. Un arroz hervidito con un poco de cebollita, sí, ¿verdad? Un poco de arveja, incluso queso paraguay, ya. 50 gramos, se puede acompañar. Como para darle un poco la mitad del plato, la porción que corresponde a proteínas, con los vegetales que ya vienen incluidos dentro de la porción. Y aparte se va a acompañar la otra mitad del plato un poco de arroz blanco también. Perfecto. ¿Y esto está para rellenar, Silvita? Sí, ya está para rellenar. Ahí tenés cuchara, ahí tenés quesito rallado que le podés agregar el último. Vos me decías, bueno, ella me decía fuera de cámara, no tenemos justamente horno, ¿verdad? Pero igualmente, esto se puede agregar el queso ahí, cargar, claro, y después llevar al horno para que el queso se derrita un poco, ¿verdad? Así mismo. Porque bueno, solamente está para darle una terminación. Exacto, al... Sí. Al plato, ¿verdad? Buenísimo. Y para que el queso se estire un chiqui, para que sea más delicioso. Venía acá con la camarita. Doctor, una consultita así gratis acá, así, sin pagar consulta. Días pasados se me acerca justamente una amiga y me dice, estoy preocupada, Julio, porque su hijo no quiere comer nada de carne, vacuna, ni de pollo, ni de pescado, pero sin embargo consume mucha leche de lácteos en general, por cierto, y muchas verduras y frutas. Está bien entonces, ¿verdad? A ver, mira, realmente el objetivo que tiene, bueno, la alimentación, si vamos al caso, me decís, Julio, por carne. Estoy hablando de una criatura de 5 años más o menos. Puede reemplazar, hay opciones de reemplazar, por ejemplo, bueno, lo que tiene beneficio el consumir carne es el aporte de proteína, ¿verdad? Sí. El alto valor biológico que se le llama, sí, que se puede reemplazar, por ejemplo, cuando se mezclan cereales con legumbres, o sea, arroz con lenteja, por ejemplo, se reemplaza totalmente y se aporta de esa manera una proteína de alto valor biológico, ¿verdad? Sí. Es más, el pollo, el pescado, hoy en día tenemos muchas fuentes proteicas, la leche también, como decís, reemplaza totalmente. De hecho, la carne roja no es un sí o sí, no es imprescindible, sí, para la alimentación ya hoy en día con los reemplazos que tenemos. Y por la proteína, justamente, lo que yo me preocupaba y le dije, bueno, voy a consultar un poquito con el doctor Musi ahora, así que recomienda justamente, pues si me está diciendo de que, bueno, la manera justamente de reemplazar y aportarle justamente la proteína que tiene la carne, puede ser entonces con lenteja. Lenteja, ¿no? Con arroz, un guisito de poroto, por ejemplo. Sí, muchísimas opciones, el pollo, el pescado,
hay muchas cosas. El omelette, el huevo mismo, la sí. proteína de la clara del huevo, ¿verdad? Se hace un omelette de tres claritas con una yema, reemplaza totalmente a 150 a 200 gramos de carne magra, ¿verdad? Sí. Qué riña con el tema del consumo del huevo, ¿eh? Que bueno, yo sí. un día estaba haciendo una entrevista, ya no recuerdo, ya voy a la pausa, Gladys. No sé si era Carolina Soski la que estaba conmigo en el programa, estoy hablando de años atrás ya. Yema de huevo, bueno, estábamos hablando justamente de la... Pues había un tabú sobre la yema de huevo, en eso me llama sí. un profesional de un centro médico, incluso Julio, disculpame, quiero entrar al aire, porque se armó un buen río ahí, me dijo porque se había descubierto, estoy hablando de casi 10 años atrás, ¿verdad? De que sí, el colesterol que contiene la yema de huevo no es el malo. Sí. Sí, mira, no, hoy en día te cuento, decir que el huevo es malo y suspender el huevo ya sí. es una cosa del pasado, del como pasado, se dice. Sí. Sí. Evidentemente las claras lo que permiten es aportar un 100% de proteínas a la dieta, ¿verdad? De repente la yema lo que aporta es un colesterol, pero ya se sabe que es un colesterol bueno. Sabemos sí. que hay un colesterol bueno y malo. Bueno, el bueno es el que contiene la yema. Aparte tiene complejo de vitaminas B6, etcétera, que son fundamentales también para el tema de lo que es el desarrollo neuronal del niño. Por eso es claro. imprescindible el consumo del huevo entero en el niño. Y ya se descartó esto de que una persona con colesterol no puede consumir huevo. Una cosa es el huevo hervido, otra cosa es el huevo frito. Totalmente. Y el huevo frito, que mal hace la gente acá. Ahí. El huevo nunca tiene que, la clara nunca tiene que quemarse, ¿eh? Cierto. Porque si no es totalmente. La clara de huevo apenas cuajada y la yema tiene que estar tibiecita para que sea un huevo. ¿Es así o no? Así doctor, mismo. ¿Eh? Ahí está. Tengo que hacer la pausa, a la vuelta. Quiero saber a qué altura están los viajes. Bueno, está ahí disfrutando del momento, del amor. Bueno, proyectos. Quiero saber eso, ¿eh? Tengo que ir a la pausa, pero con la mención de Ismar Salud y Cultura, obviamente, ofrece lo mejor. Utilice el Pangao y el Vibro Masajeador. Ambos productos son muy buenos y representa y distribuye Dismart Salud y Cultura. ¿Eh? Ahí pasó un helicóptero. ¿Eh? Bueno, el presidente a lo mejor. Bueno, hacemos la pausita. Ya volvemos. Bueno, yo de vuelta aquí, último bloque de Sabores y lo más, están apreciando ahí parte de la bahía, bueno, la capital, aquí estamos en el 40, en el piso número 40 del edificio Torre Icono, así se llama el edificio, ¿verdad? Bueno, la Torre Icono, bueno, eso, el edificio más alto de Asunción, ya misma, Pepe. Bueno, estamos compartiendo el programa con el doctor Musi, por supuesto con la querida Silvita Romero, quien justamente nos deleitó con esta preparación espectacular, sí. Zapallito italiano relleno con atún, exacto, fuerte los aplausos, con caseto, mate, aceituna, quesito rallado, esto si querés, bueno, pero 10 minutitos en horno bien caliente y se gratina y queda espectacular, ¿eh? Claro, y es también sano, como estuvieron diciendo. Me encanta, le vas a tener, pero muy bien al doctor, porque cocinas muy sano, ¿eh? Quiero saber quién me habla, no sé quién me habla, doctor o Silvita, ¿quién me habla? ¿De a qué altura? ¿En qué etapa del enamoro, ella con Silvio Santos, está la cuestión entre ustedes, ¿eh? Bueno, nos conocimos hace 2 meses sí. aproximadamente, un poquito más. Pero la relación se formalizó hace poquito nomás, hace como 2 semanas. ¿Cómo fue eso, doctor? ¿De la antigua todavía tuviste que llegar a hablar con papá, fue mamá? Súper tierno, fue súper tierno. Sí. No, lo que pasa es que sí, es un poco a la antigua como si, pero está bien, es lo que hay que hacer. Claro, ¿verdad? Por supuesto. Nos conocimos, empezamos a hablar, bueno, cuando me di cuenta, bueno, que me gustaba, y ella también, bueno, sí. decía que se gustaba de mí, empezamos a hablar. Nos encontramos una vez, dijimos, vamos a encontrarnos un poquito, vamos a caminar, vamos a salir, nos fuimos a Señor Guazú, nos conocimos. Nada formal. Y le lleva a su mamá, ¿verdad? Le llevó a su mamá y yo, ah, qué tal señora, un placer, sí, mucho gusto, espectacular. Después de eso, pero vos cuando le viste a yo caminaba, vos, Julio, yo... Vos cuando viste a la suegra, hija, ¿qué? No, la suegra es una capa. Sí. Pero te cuento, yo caminaba con Silvia y la suegra y la hermana detrás. Un ratito, un ratito, no, pero súper buena onda. Sí. Bueno, pero doctor, ahí fallaste, hubiera caído de lado, che, porque en Ueño Mazupa hay muchos lugares para donde se vende helado, agüita, juguito, y ahí no me dice, che, hace mucho calor, siéntense acá. No, lo que pasa es que yo pues soy súper activo, ella también, entonces teníamos que caminar, hablar, y bueno, y nos fuimos, ¿verdad? Pero no, súper, los papás, los hermanos también. Sí. Los dos somos muy de familia.
Por lo tanto, él comparte mucho con mi familia, yo también con la suya. Así que mi mamá, desde un comienzo, él se dio cuenta desde entrada que mi mamá siempre anda mucho detrás de mí. Y desde un comienzo él le conoció también a mi mamá y súper bien. Qué maravilla. Vos sos el hijo del doctor Musi, ¿verdad? Así mismo. Sí. Yo te conozco, Depende de quién doctor Musi, ¿verdad? Porque el cirujano. No, él es mi tío. El otro. El dietólogo es mi papá. Ah, sí. El de Colegio. Yo a él le conozco de una conocida, yo las quería. Y a vos te conozco de mitad y a vos te conozco. Yo no sabía nomás. De pendejita te conozco. Saludos a tu papá, que lo aprecio muchísimo. Siempre hablamos, ¿eh? Bueno, Silvita, estás... Bueno, es una grosería preguntar justamente a una dama a su edad, pero sos muy chiquilina. Estás empezando justamente en el mundo de la televisión. ¿Qué proyecto? ¿A qué te perfilas? ¿Qué querés llegar a hacer en televisión? A mí me gusta mucho la conducción, justamente, programas así de entretenimiento, como lo que estoy haciendo ahora, entretenimiento para las criaturas. También me gusta mucho la locución, quiero llegar a hacer radio. Sí, pero programas para criaturas, por supuesto, siempre en algún momento va a tener un límite para vos, ¿verdad? Claro, seguramente, pero por el momento yo estoy súper feliz con lo que estoy haciendo y voy a estar todavía un largo periodo haciendo programas para criaturas, eso ya... Ya está fijo, sí. Y siempre quiero apuntar a este tipo de programas para jóvenes, para entretenimiento, para diversión. Eso ya te va a limitar en decir no a algunas invitaciones que te puedan hacer, por ejemplo, bailando o programas donde tenés que exhibir mucha piel, mucho cuerpo, te digo. Y la verdad que también eso depende de cada uno. Uno tiene que pedir, que quiere cuidar esa imagen, y nadie te va a obligar a hacer nada y ni a vestirte de una manera que vos no quieras. Eso vos elegís, vos pones tus límites y nada, puedes estar tranquilamente en cualquier reality cuidando tu imagen tranquilamente. Doctor, así que, sí. Estelar Médico va... Está arrancando. Está arrancando, arrancó hace un poco más de 4 meses. Sí. Y va creciendo, los números dicen eso, la gente en la calle también. Y es un programa que va creciendo y que yo creo que este año va a reventar Estelar Médico. Va a explotar y va a llevar a la televisión a un nuevo formato de lo que es la medicina realmente. Y el acceso a la medicina y al médico, que hace que la gente tenga más conciencia sobre lo que es el concepto en sí de la salud, ¿verdad? Y romper un poco, como decía al comienzo, el típico médico que parece que es inaccesible entrar a hablar con el médico. O muy serio, de repente todo lo que está diciendo es para aquella persona que sufre nada más o cual patología, ¿verdad? Y por sobre todo las cosas muy importantes, el programa tuyo, porque en este país obviamente la medicina, seamos honestos, no llega a todos. No llega a todos lastimosamente, es una triste realidad, y lo que ofrecemos desde el Estelar justamente es eso, que el programa sea accesible para el que vive desde acá a los alrededores. Nos escriben desde el interior. No, y Rebaraní, por supuesto, es el único canal que está presente en vos sabés que sí. Hasta Bahía Negra, incluso. Sí. Muchísima gente que nos ve desde Ecuador. Sí, también. Por el vía streaming, ¿verdad? Por internet. Entonces, para nosotros, te digo que somos médicos que no incursionamos en el mundo de la televisión en ningún momento, y que estoy seguro ninguno de los que estamos dentro del programa pensamos estar en la televisión en algún momento. Para nosotros es un privilegio, ¿verdad? Sí. Y más que un privilegio, que no hicimos la carrera de periodismo, para nosotros es muy gratificante para nosotros poder llegarle a tanta gente. Es increíble realmente. Bueno, yo te voy a comprometer, doctor, ante estas cámaras, que un día quiero cocinar contigo, ¿sí? Un mano a mano. Ahí yo te preparo algo y empezamos a hablar. Si vos, me van a enseñar hoy primero, en día, yo le meto. Hoy la invitación de a dos era justamente porque quería saber. Así son bien. Acá en Sabores y Aromas, oficialmente son novios. Primer programa, Julio. Matrimonio ya. Esta pareja da para mucho tiempo. ¿Sí? Silvita, muchas gracias. Muchas gracias. Éxitos. Cuídate, cuídate mucho, querida. ¿Sí? Doctor, un placer. Julio, ¿eh? A vos, Julio. Gracias, compañeros, por venir. ¿Eh? Gracias, éxito como siempre. ¿Eh? Bueno, les despido con este anuncio. Dismar Salud y Cultura, lo mejor. Al momento, justamente, de tener algo práctico, tiene que ser con Dismar Salud y Cultura. Lo mejor. Realmente son fabulosos los productos de Dismar Salud y Cultura. ¿Eh? 522-610 y el 528-147. Lo mejor. Rápidamente. Dismar Salud y Cultura. ¿Eh? Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. ¿Están apurados? ¿Usted que le conoce al doctor Mundo?
Musi. Sí, le conozco, don Julio. Claro, no me digas, sí, Silvita también. Sí, hola, también hola, le conozco. Hola, Silvita, bueno, ¿cómo estamos? Pero señor, le comento que 30 segundos para despedir el programa. ¿Por dónde, no, por lo dónde que anduvo? Pasa que estuve recorriendo piso por piso, don Julio. No me digas. Sí. Pero no me digas. Sí, y ahora llegué, don Julio. ¿Los 40 pisos? Sí. Bueno, y pues yo creo que te tiraste una cama. Y le voy a contar algo, don Julio. Sí. Todos los pisos son iguales. No me digas. Sí. ¿Vos sabés que llamó tu abuela? ¿Qué dijo? Quieto que su camisón, dicen. Bueno, nos vamos, señor. Gracias a Arte Mirti, Arte en casa, ¿sí?, por mi ropa, pero la próxima más masculino. Pues, por favor, ¿eh? Si no va a ser el primer muñeco, bueno, nos vamos, ¿eh? Gracias por la preferencia. Les pedimos a los invitados. Nos reencontramos mañana, puntualmente 11, aquí por Reguarani. Chao. Quédate conmigo.